Hola, ¿en tu hogar habita Dios? Te hago esta pregunta porque el Señor está a la puerta llamando. Ábrale, invítalo a cenar. Él va a entrar, pero tienes que tomar una decisión. Te invito ahora a abrir tu Biblia, porque en la medida que la abras, el Señor va a comenzar a habitar en tu hogar y también en tu vida. Y te vas a dar cuenta cuán grande es la diferencia entre vivir o no vivir junto a Él. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está al control. Oh, oh, Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Cuando algo en ti determinó, oh, 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 Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está al control. Dios sabe lo que hace. Aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está al control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambios suceden, con algún propósito, Él lo permitió. Oh, oh, oh. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está al control. Dios sabe lo que hace. Aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tenga que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra y se echen los montes a la mar, aunque yo no comprenda lo que tenga que pasar, no peleo, no, no cuestiono, no, no pregunto. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está al control. Dios sabe lo que hace.
sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, pues Dios sabe lo que hace. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es un gusto poder saludarte en esta hora. Quiero contarte que estamos hablando sobre matrimonio, una de las instituciones más importantes para la sociedad, aquello que le da paso a la familia, aquello que hoy en día está siendo atacado por muchos factores y por muchas personas, personas influyentes que sencillamente no creen en el matrimonio. Probablemente es porque su experiencia no ha sido la mejor. Quizá conocemos personas que han pasado por 2, 3 o 4 matrimonios diferentes y distintos. Y hoy en día quizá puede ser que estén solos. Bueno, finalmente cada uno puede construir su propio matrimonio. Y si lo construimos al alero de Dios, probablemente nuestro matrimonio no tendrá por qué terminar. No tendrá por qué tener un fin. Por ende, necesitamos por sobre todas las cosas conocer lo que Dios desea y quiere para tu matrimonio. Sin duda que la clave, como el matrimonio es una institución también espiritual, porque refleja en parte la relación entre Dios y sus hijos, debemos aprender a oír, a escuchar la voz de Dios. Y de hecho es uno de los principales desafíos que el ser humano, que el hombre, tiene a aprender a escuchar la voz de Dios para llevar un mensaje correcto, en este caso si es el varón a su esposa, si es la esposa a su esposo, y finalmente complementarlo en el matrimonio. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de hombres que sí oyeron la voz de Dios para encontrar una dirección correcta a sus vidas. Y como es un desafío el poder oír la voz de Dios hoy en día, quiero pedirte que así como estás, oremos a Dios para comenzar a escuchar su voz. ¿Te parece? Inclina tu cabeza ahí donde estás, cierra tus ojos para hacer una breve oración. Querido Dios, te agradecemos por el matrimonio, mas no sabemos, Señor, si nuestro matrimonio es el mejor o quizás si estamos dando testimonio a través de él a aquellos que aún no te conocen. Pero en esta hora rogamos de manera especial que tú nos ayudes para poder oír tu voz a través de tu palabra. Rogamos por cada matrimonio y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para comenzar quiero señalarte que oír la voz de Dios no tiene que ver con algo místico. No es que tú haciendo tal o cual cosa siempre vas a oír la voz de Dios. No es como buscar algo o seguir instrucciones para, sino que cada uno de nosotros, a nivel personal, a nivel matrimonial, con tu pareja, deben intentar buscar por todas sus fuerzas el oír lo que Dios desea decirles. Probablemente, cuando hablamos a la Biblia y vamos a aquellos que intentaron oír la voz de Dios, uno de los personajes que podemos ver y de los primeros es Abraham. Él obedeció al Señor cuando Dios le dio la instrucción de dejar su tierra y su parentela e ir donde Él lo iba a mandar. Por ende, para él, cuando estaba en esa situación, innumerables dudas pudieron haber surgido en su mente. Sin embargo, él entendía que su familia siempre estará mejor cuando se atiende la voluntad divina. Y así, es así, es sencillo. Cuando tú sigues a Dios, tienes que tener la certeza de que todo va a ir bien. Y déjame señalarles de manera enfática a los varones: el apoyo de la mujer es fundamental.
La esposa se convierte en esa ayuda idónea y consejo que trae seguridad al hombre cuando le acompaña en tomar aquellos pasos de fe. Cuando ambos reciben de parte de Dios aquella revelación de, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que debemos hacer. Oremos por determinada situación. Si es que el Señor nos muestra y se dan, es porque Él desea que avancemos. Si ocurren situaciones que se nos van cerrando ciertas puertas, entendamos que Dios no quiere que vamos por ahí. Intentemos otra forma y busquemos finalmente oír juntos la voz de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando la Biblia habla acerca de los roles, le da el rol preponderante al varón. El varón es el encargado de tomar las decisiones, acompañado, porque dijimos que la mujer debía someterse al hombre, pero esa palabra sometimiento en el idioma original no significa estar por debajo de, sino que significa estar al lado de. Cuando la mujer se somete a su esposo, en realidad está al lado de su esposo. Y cuando ambos se toman de la mano de Dios, probablemente van a suceder maravillas, va a haber felicidad, dicha. Y la dirección que Dios les está trazando, sencillamente va a seguirse y van a ser bendecidos por aquello. Así que debemos entender nosotros que dentro de nuestros roles como esposo o esposa, siempre hay algunas responsabilidades que debemos seguir. Pero lo primero es que nosotros debemos confiar en la palabra de Dios. Y a través de la Biblia nosotros vamos a poder encontrar las palabras de Dios que traigan una visión concreta y correcta para nuestra familia. Dios instituyó el matrimonio. Cuando nosotros amamos y valoramos la palabra de Dios, probablemente estamos más cerca de cumplir con su diseño y propósito original. Recuerda que el matrimonio fue creado por Dios antes de que el pecado ingresara a este mundo. Por ende, el matrimonio tiene vestigios de perfección. Un matrimonio, obviamente, siempre con la visión clara y que tiene el deseo de reflejar en este mundo aquella relación entre Dios y sus hijos, va a tener la dicha de ser un testimonio para quienes le rodean. Nosotros debemos reflejar el incondicional amor de parte de Jesús para con sus hijos. Así que esto déjame decirte que es maravilloso. Y también hay un desafío para ti. Dentro de tu matrimonio, probablemente hay situaciones que se están dando y que a lo mejor no estás siendo un real ejemplo para aquellos que lo necesitan. Por ende, tu matrimonio puede llegar a ser una luz en medio de las tinieblas para aquellos que probablemente pueden estar pasando dificultades. Seguramente hay alguno de los que está oyendo que está viendo cómo su matrimonio se cae a pedazos y no hay nada que lo sostenga, no hay nada que tú puedas hacer de forma humana que pueda construir una vez más tu familia, que pueda una vez más volver a construir tu hogar. ¿Y sabes qué? Cuando llegamos a ese punto donde vemos que todo está perdido, lamentablemente el ser humano es así, y cuando vemos que ya no hay ninguna otra solución, vamos y le rogamos a Dios. En ese momento, cuando nosotros admitimos que no podemos solos, recién, quizá de última opción, vamos a Dios. Y le señalamos y le decimos, Señor, yo ya no puedo más. Señor, yo hice todo lo que estuvo en mi mano. Pero la Biblia cuando nos habla en Mateo capítulo 6, verso 33, nos señala y nos dice que busquemos el reino de Dios en primer lugar. Que busquemos su justicia y que todo lo que necesitemos, todo lo demás, va a venir por añadidura. Se nos va a dar. Pero el ser humano quizá es porfiado, es desobediente con Dios y con su palabra. Por ende, nosotros debemos entender que el buscar a Dios tiene que ser nuestra prioridad. Para poder oír su voz, para poder escuchar lo que Dios tiene y desea decirnos como matrimonio, el varón tiene una
un rol preponderante dentro de esto, porque finalmente el varón tiene que tomar decisiones que vayan acorde a la vida espiritual de la pareja. Él tiene que llamar a sus hijos para que el culto familiar pueda realizarse. Él debe identificarse con sus hijos para que ellos puedan ver un modelo espiritual en él. No alguien que va a estar criticándolos por no ser espirituales. No alguien que va a estar quizá diciendo algo de frente, pero se va a dar vuelta de espalda y va a señalar o hacer otra cosa. Nosotros debemos ser de una sola línea. Y cuesta, déjenme decirles que normalmente le cuesta al ser humano. A cada uno de nosotros nos cuesta ser auténticos y sencillamente seguir solo una línea. Y es la lucha que cada uno de nosotros tiene, la lucha contra sí mismo. Así que cuando nosotros hablamos de matrimonio, probablemente este matrimonio está formado por dos personas que están luchando por ser mejor, por tener un mejor matrimonio, por llegar y alcanzar la felicidad. Aún así, frecuentemente el matrimonio es dañado a través de errores, actitudes y falta de sabiduría que normalmente surgen por no atender la voz de Dios. Cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, probablemente va a haber algo que puede llegar a suceder. En estos tiempos donde nosotros estamos hoy en día, cuando algo se descompone, quizá lo más sensato es ir a la tienda y reemplazarlo comprando algo nuevo. Si algo se dañó, lo más fácil, quizá en vez de mandar a repararlo, es botarlo al basurero. Tristemente, esta mentalidad se mantiene cuando hablamos y pensamos sobre el matrimonio. Cuando algo no sirve, bueno, separémonos. Cada uno viva su vida. Yo voy a seguir siendo, si es que hay hijos, el padre de estos hijos. Voy a hacerme responsable una vez a la semana, probablemente, si va todo bien y si es que terminó mal, a lo mejor en un juicio de mediación. Una vez a la semana voy a hacerme cargo del hijo, lo voy a sacar desde la mañana hasta la tarde, voy a hacer que disfrute. Pero en algún momento nosotros nos hemos puesto a pensar cuando suceden esas situaciones. ¿Qué es lo que pasa por la mente de nuestros hijos? ¿Sabes qué? Nosotros no podemos abandonar nuestra pareja cuando algo se haya dañado en nuestro matrimonio. Dios nos llama a tener una visión de restauración, tal cual como Él lo hace con el ser humano. Él restaura la imagen del ser humano y Él desea que el ser humano siga mejorando, porque cuando el Señor nos perdona, Él sabe y conoce a la perfección que probablemente el ser humano y el hombre va a volver a caer. Pero el hombre de Dios, aquel hombre que quizás está con dificultades en su matrimonio, aquella dama que está con dificultades en su relación de matrimonio, debe levantarse con responsabilidad, tomar decisiones correctas, quizá corregir el problema por el bien de su matrimonio, porque hay un bien mucho mayor que solamente la dificultad que se causó por determinada circunstancia. Es por eso que nosotros somos responsables de cómo llevar adelante nuestro matrimonio. Y si logras comprender este mensaje, vas probablemente a sentir que el matrimonio, en vez de ser una maldición o una carga que nos causa rechazo, que nos causa amargura, será un real privilegio, será la felicidad que nosotros hallamos en esta tierra. Pero cuando el problema persiste, cuando se dañan las relaciones, los vínculos, probablemente este daño puede surgir cuando se tiene alguna actitud ausente, es decir, se dedica más tiempo a algunas cosas y quizá menos importantes que la misma familia. Cuando nosotros colocamos nuestras prioridades y dedicamos tiempo a otra necesidad o a otra situación o cosa,
Y déjame decirte que hoy en día las redes sociales, el celular, está siendo mucho más importante que los tiempos en familia, que los tiempos de conversación. Escuchaba hace mucho tiempo atrás a una amiga que tenía una especie de técnica dentro de su casa. Ella tenía una caja que había forrado, una caja de zapatos que había forrado con un papel bastante lindo, y tenía horarios colocados en su casa. Entonces habían horarios donde ella, quizá media hora antes del almuerzo, cada uno de los integrantes de su familia tenía que tomar su teléfono, su aparato móvil, y dejarlo y echarlo en la caja. Y tenían media hora para compartir antes del almuerzo, y después ya se olvidaban del celular. Y media hora después del almuerzo para poder volver a tomarlo y hacer cualquier cosa o responder mensajes, etcétera, etcétera. Encontré que era una buena opción. ¿Sabes qué? Muchos hombres están presentes físicamente, pero han dejado de lado el papel de proveer la estabilidad espiritual para su familia. Escuchar la voz de Dios es abrazar con diligencia el rol que el Señor nos ha dado a cada uno en la edificación de nuestro matrimonio, de nuestra familia y de nuestro hogar. Es un mandamiento de parte de Dios. Es una responsabilidad que Él le ofrece y le otorga solo al varón en este caso. Y déjame compartir un par de textos contigo que hablan sobre este tema. Cuando hablo con los matrimonios, me gusta ocupar una versión más contemporánea de la Biblia, una traducción en lenguaje actual. Y mira lo que Dios quiere decirnos en esta hora a través de Jeremías capítulo 7, versículo 23. Lo que sí les mandé fue que me obedecieran. Solo así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo. También les mandé obedecer mis mandamientos para que siempre les fuera bien. Comparto Primera de Timoteo capítulo 5, versos 7 y 8. Por eso, ordénales a todos que hagan lo que te he dicho, para que nadie pueda criticarlos. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. ¡Qué tremendas palabras! La buena noticia es que nosotros en Dios encontramos esperanza. Así como Dios levantó a Nehemías para restaurar las ruinas de Jerusalén, Dios puede levantar tu matrimonio y restaurarlo completamente. Y te puede utilizar a ti para que seas tú quien lo restaure. Cuando el hombre y la mujer tienen una actitud de perdón y son intencionales en tomar decisiones acordes a la palabra de Dios, se convierten en restauradores destinados a pronto disfrutar y contemplar la belleza del matrimonio. Si es tu deseo, quizás si tu matrimonio está destruido o está con dificultades o no está yendo bien, si es tu deseo el poder restaurarlo, yo te invito a que puedas inclinar tu cabeza ahí donde estás. Cierra tus ojos. Si estás junto a tu esposo o tu esposa, tómale la mano. Si estás junto a tus hijos, reúne a la familia para hacer una oración y pedirle a Dios que sea Él quien restaure nuestras familias y nuestros matrimonios. Querido Señor, gracias por los roles y las responsabilidades que tú le das al ser humano, al varón, a la dama. Permite, Señor, escuchar tu voz. Permítenos, a pesar del ruido mundanal, el poder oír aquel silbo apacible que nos remueva, Señor, de tal manera que podamos ser diferentes y que nuestros matrimonios sean restaurados por tu poder. Ayúdanos a ser ejemplo, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos encontramos muy pronto. Adiós. Me despido en esta ocasión aquí en Tiempo de Paz citando estas hermosas y sabias palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:9, que nos dice: pongan en práctica lo que han aprendido, recibido y oído. Así el Dios de paz estará con ustedes. Esta es la clave para seguir creciendo en la palabra del Señor y en su voluntad. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Que Dios te bendiga enormemente. Te invitamos a seguir en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.